Hola de nuevo, sean bienvenidos si esta es la primera vez que visitan este canal Chelopedia, el lugar donde se analiza, se cata, se comenta la cerveza, estilos cerveceros, marcas del Perú y de todo el mundo. De vuelta a la península, de vuelta a España. Y acá andamos en su momento un par de allá de Barcelona, de la ciudad condal. Hoy toca irnos a la capital, en una cerveza también muy, muy conocida, muy tomada y que es bastante, bastante famosa. Tanto allá como para los seguidores también, porque no del fútbol, que la van a reconocer seguramente. Esta vez en su versión clásica. Tenemos aquí Mau. Con su 4,8% de nivel alcohólico, esta cerveza madrileña es bastante, bastante popular. Mau, que no Mahou, ni Mahou, ni nada como eso, simplemente Mahou, fue fundada en 1890 por el francés Casimiro Mahou Bierhaus, que fundó la cervecería Hijos de Casimiro Mahou, fábrica de hielo y cerveza. Esta Mahou es uno de los tres grandes grupos cerveceros que dominan las ventas en España. Uno de ellos es Heineken en España, el otro es Dam y este es Mahou, que en el 2000 se unió con la otra cervecería española también conocida, San Miguel. ¿Y por qué mencioné que los futboleros reconocerían esta marca? Pues porque Mahou es patrocinador oficial del Real Madrid Club de Fútbol. De hecho, tienen la exclusividad de venta de cerveza en el Estadio Santiago Bernabéu. Y para Qatar, hoy tenemos la versión clásica de Mahou, es decir, la que se empezó a producir cuando se funda la cervecería. Luego es verdad que Mahou ha sacado otras cervezas, otros estilos con otros nombres también, siendo la más popular me parece la Mahou 5 estrellas. En todo caso, aquí tengo la versión clásica. Queda por añadir que en la década del 20 era bastante común en España tomar la cerveza con gaseosa o también con limonada. ¿Les suena esto a algún lado? ¿Suena aquí alguna idea de por qué cierta cerveza se puede tomar con limón? Pues es posible, bastante posible, que esta costumbre también se haya llevado de la península hacia allá. En todo caso, esta vez tengo la versión en lata y observémoslas de más cerca. Aquí tenemos nuestra Mahou clásica, la clásica de Mahou, 1890, el año fundacional de la cervecería, original de Madrid, maestría cervecera. El color de la lata es bastante bonito también, es un verde cerceta, se llama así por el ave, la cerceta, que tiene este mismo color a los lados de la cabeza. Señalar aquí una curiosidad: agua, malta de cebada, maíz y lúpulo. Bueno, no sé si es que lleve levadura o no, de hecho debería, la cerveza lleva en levadura, habría que ver. Por otro lado también, en la web de Mahou dicen que esta cerveza se ha fabricado respetando la ley de pureza alemana, ¿no?, de 1516. Pero le han puesto maíz y aparentemente no tiene levadura en los ingredientes. Así que ley de pureza, mis cojones. No aparece nada aquí. Aquí la lata. Bastante común, sencilla. Tipografía clásica de Mahou. Bastante reconocida esta fuente. Pero una lata bastante sencilla. No llama mucho la atención, que digamos. Para el servicio, como toda lager, entre 3 y 5 grados estaría bastante bien. Y al tratarse de esta una pale lager, el vaso shaker, digamos, es el que nos acomoda muy bien. Así que es momento de servir nuestra Mahou. Bien, tras el servicio lo primero que salta a la vista es una corona de espuma bastante, una cabeza de espuma bastante abundante. Igual la serví con especial fuerza porque quería generar justamente ese efecto. Se disipa, digamos, no tan rápidamente como otras cervezas. Una espuma porosa, burbuja pequeña, entre pequeña y mediana. La carbonatación, burbuja grande, pocos listones. Voy a acercar para que lo vean.
El color de la cerveza también es un dorado claro, brillante. Digamos que tiene un poco más de color para lo que sería una Pale Lager. Casi estaría rondando lo que sería una Pilsner. En todo caso lo probaremos en el sabor. Vamos a ver la contraluz y a partir de ahí probamos la cata nasal. Bueno, la carbonatación es muy muy lenta. Las burbujas apenas aparecen. Burbujas muy muy chiquitas subiendo a la superficie. La espuma increíblemente todavía se mantiene. El dorado sigue siendo un amarillo brillante, más brillante que el de una lager. Supongo que el maíz también aporta lo suyo para mantener este color tan, tan vivo, tan intenso. Cerveza totalmente translúcida. Sí, totalmente translúcida. Y la espuma, porosita y un poco grumosa también. Pasemos al olor. ¿Qué ofrece Mahou? Mahou clásico. Pues tiene un olor bastante... bastante intenso, muy marcado. Huele mucho la malta, es un olor marcado, más que otras cervezas, digamos, industriales. Tiene un olor mucho más interesante. De todas maneras aparece el maíz, pero la cebada hace lo suyo, no está nada mal. Un punto cítrico también aparece, una ligera nota cítrica. No sabría decir cuál, pero es un olor un poco... pequeño olor ácido. El lúpulo también logra destacarse. Yo diría que es una cerveza que está correctamente balanceada. Tampoco es que sea un gran exponente, pues, de lo que es una Pale Lager o una Pilsner incluso. Pero tiene un olor marcado, que yo creo que ya incluso la pondría más del lado de Pilsner que de Pale Lager. Al menos en el olor también. Pues huele bastante bien. Huele bien, al menos. No quiere decir que huele esto como una Urkel, por ejemplo, ¿no? Pero sí tiene mucho olor, sobre todo para lo que yo esperaba encontrar. Bueno, probémosla. Solamente así sabremos a qué nos estamos enfrentando. Salud. Muy, muy acuosa la cerveza. Lo cual no tiene que ser malo, es refrescante al menos. Un retrogusto que es un amargo medio, esperable en todo caso. Me recuerda esto sí mucho a una Pilsner, más que una Pale Lager. Parecería más una Pilsner. No es muy efervescente en lengua, y esto justamente también se debe a su poca carbonatación, al menos a la activa, la que está en el vaso. No es tan picante. Se siente aún con todo los sabores de la malta, el lúpulo, un retrogusto que es mucho menos agresivo que el amargor de la boca. En boca se siente mucho más amarga y luego ya cuando pasa, digamos que retrogusto aún permanece unos buenos 10-15 segundos, lo cual es, digamos, un poco estándar. Hombre, se ve bastante bien esta cerveza, al menos más de lo que uno podría imaginar. Deja cierto encaje también. El encaje, recuerden que es el rastro que deja la espuma en las paredes del vaso. Poco habitual de ver este encaje en cervezas tipo lager, al menos las industriales que se fabrican en gran escala. No se preocupan mucho estos detalles, pero esta la tiene. Punto para agradecer. Luego de un primer impacto en boca, los siguientes tragos ya son mucho más amables. Impresiona de entrada, eso sí, porque yo no me esperaba al menos una cerveza de tanto sabor al inicio. Luego sí que es verdad que ya se suaviza, pero este es un poco también debido a que las papilas ya se están ajustando a este nuevo sabor, por tanto, ya no las impresiona tanto como al comienzo. Mahou clásica es una cerveza, digamos, digna, no es una mala cerveza, malas. Ustedes ya saben cuáles son, de hecho lo he dicho aquí, si son medianamente habituales, saben cuáles son mis
mis cervezas detestadas, por no decir otra palabra. Pero Mahou definitivamente anda en muy buen nivel comparado con las otras. Cuando decía yo hace algún tiempo que la cervecería española no tiene especialmente buena fama, era basada sobre otras cervezas, otras marcas. Porque de las catas que están en este canal, digamos que andamos ahí, andamos en buen level, ¿eh? Andamos en buen level. Quiero saludar entonces de paso a la gente de Mahou, que al menos en su versión clásica no me han decepcionado y creo que tampoco decepcionaría a nadie que estuviera probando cervezas. Yo creo que Mahou clásica es una cerveza para tener en cuenta. Finalmente, un dato que olvidé mencionar es la cantidad de IBU que tiene esta cerveza. Es 24 IBU. No es tan amarga, pero yo diría que se siente el amargor más que en alguna otra cerveza que tiene, en teoría, más cantidad de IBU. Digamos que es un dato a considerar. Ahora sí, hablando acerca de lo que es la relación calidad-precio. Pues esta lata de Mahou clásica me costó en un supermercado, y es el precio estándar en supermercados aquí en Lima, de 4 soles 90, que eso es más o menos 1.4 dólares aproximadamente, 1.3, 1.4 según el tipo de cambio. Conviene, pues, a 5 soles, digamos, redondeando la lata. Para probar, yo creo que está bien. Para hacerla habitual, creo que hay cervezas que están un poquito menos y que también son buenas. Digamos, aquí mismo la Cusqueña, por ejemplo, Pilsen Callao, están bastante bien en lata. Digamos que hay opciones. De todas maneras, no es tanta la diferencia en el precio y podría ser conveniente, en tanto les gusta el sabor de esta cerveza. Yo diría que el maíz no apareció tanto, no es una cerveza dulce, por tanto creo que es una cerveza que gustaría. No quiere decir que esta cerveza pues sea mejor que las otras. De hecho, no me parece mejor que las otras que mencioné hace un momento, pero que entiendo que haya personas que les guste. Así que, bueno, decisión de ustedes. Finalmente, para terminar, como siempre recuerdo, no olviden suscribirse a este canal. Y si ya están suscritos, por favor pasen el link de este video o de otros más que a ustedes les parezca especialmente divertido, interesante o polémico a sus contactos o sus amigos cerveceros o que les guste la cerveza, para pues formar a esta comunidad chelopédica y hacerla mucho más grande y de paso ayudarme a mí también, pues es muy útil. Con lo que me queda de Mahou, brindo con ustedes, amigos chelopedistas, y salud. Hombre, estoy bien. Cuídense y nos vemos en el siguiente episodio chelopédico de Cata y Análisis. Chao.